Ruth López tiene 22 años y casi todos los días prepara y vende cafés en la Plaza Morazán de San Salvador. Los ingresos que obtiene servirán para continuar sus estudios. Porque, sinceramente, como usted dice, se me ha complicado un poco el hecho de estudiar en la universidad. Y me dedico al arbitraje, soy aspirante a árbitro profesional en la federación y también estoy en dos grupos de teatro. Ella es una de las más de 1.7 millones de personas en el país que tienen entre 15 y 29 años y son reconocidas como jóvenes. Las estadísticas reflejan que aproximadamente 459 mil jóvenes no trabajan ni estudian, por lo que la falta de oportunidades de empleo es una de las principales necesidades. A veces cuesta para la juventud conseguir un buen trabajo, un buen empleo, porque las plazas cualificadas o con buenos sueldos ya todas están ocupadas y es raro que se le dé chance a alguien nuevo, a un joven sin experiencia. La necesidad a la cual nos vemos hoy en día creo que nos lleva a tomar trabajos que están por muy abajo de nuestra capacidad o de los estudios que hemos realizado hoy en día. Otros jóvenes reconocen que en el país tampoco existen suficientes oportunidades académicas para poder proyectar un mejor futuro. También es otro problema porque a veces que tenemos el deseo de superación, pero si no tenemos dinero, no podemos estudiar o no podemos buscar mejores oportunidades. En mi caso, pues gracias a Dios soy becada, no puedo tener el mejor recurso económico que eso, pues porque es un gran apoyo para los jóvenes. Pese a ello, la juventud salvadoreña se caracteriza por salir adelante y los emprendimientos se han convertido en una alternativa de superación. Muchas personas también pueden hacerlo a través de los emprendimientos. Yo creo que sí se puede. Sin embargo, sí es cuestión de saber invertir el tiempo de una manera adecuada. Se estima que actualmente las personas entre los 20 y 24 años constituyen el grupo poblacional más grande del país. Y de ahí la importancia de ofrecer más y mejores oportunidades. Alejandro Pacas para Tele 2.